El desarrollo de la tecnología nos ayuda también a desarrollarnos como personas ante la sociedad. Mi nombre es José Tenesaca, trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana en el área de biblioteca, ayuda para personas con discapacidad visual. Hay lugares donde nos han dejado sin veredas, ya no sentimos nosotros personas con discapacidad las veredas, en diferentes parques también se está haciendo lo mismo, con una señal que no es tanto notoria y tanto beneficiosa para nosotros. En este caso yo cruzo por el sector del mercado 9 de octubre al venir acá a mi trabajo y también al retorno a mi domicilio. Me encuentro con calles o veredas llenas de vendedores ambulantes. También es un obstáculo que dificulta nuestra movilidad. Actualmente estoy colaborando en el grupo denominado GIATA, el grupo de inteligencia artificial y tecnologías de asistencia. El objetivo de la propuesta del grupo es desarrollar tecnologías que estén al servicio de la comunidad, especialmente haciendo énfasis en personas con discapacidades. Estoy trabajando con el grupo de investigación GIATA, con el cual estamos presentando el proyecto de Mapping 3D, el cual nos ayuda para la inclusión de las personas no videntes con el uso de nuevos dispositivos que les ayuden la movilidad de ellos. El proyecto del Mapping 3D responde a necesidades que han sido identificadas en las fundaciones Zomba y Calepsi, y es que en el trabajo en el que hemos venido desarrollando, ellos nos han sabido indicar cuáles son los peligros más grandes a los que ellos se enfrentan el momento de salir a lugares desconocidos. Es una ayuda para detectar obstáculos, el mismo que viene colocado con nuestro bastón guía. Este dispositivo nos alerta a la persona que está manejando el bastón, nos alerta por medio de sonidos o vibraciones al momento de estar presentándose un obstáculo. Nos dimos cuenta que la mayoría de bastones que están disponibles en el mercado para no videntes genera tendinitis en los usuarios. Es por el momento de que ellos siempre utilizan esta postura para manejar el bastón. Entonces tratamos de hacer un rediseño en temas de la propuesta mecánica y generamos un bastón con un mango ergonómico donde lo que buscamos es que el usuario mantenga la posición natural de la mano. Muy interesado porque es una herramienta muy útil y necesaria para el diario vivir de nosotros, porque las personas con discapacidad todos manejamos, estamos siempre con nuestro bastón, entonces una ayuda adicional a nuestro bastón sí es bastante útil. Es valorable el esfuerzo que hace la universidad para hacer realidad todos estos proyectos y que se puedan aplicar con las personas que lo necesitan. Hemos logrado de alguna manera contagiar a los estudiantes de esa motivación para que ellos desarrollen estos proyectos, ya no solo con un interés académico, sino también con una motivación ya hasta personal, y que ellos se apropian de estos proyectos y que ellos desarrollan y hacen realidad este sueño de Don Bosco, pues, de servir a la sociedad. Es bastante gratificante el trabajar con las personas con discapacidad, ya que nos ayudan poco a poco a ir mejorando nosotros como ingenieros. Yo creo y estoy esperanzado de que este tipo de propuestas se puedan replicar y puedan inspirar también a personas a posterior que se involucren y existen y generen ideas para poder promover y proponer diferentes tipos de dispositivos.